tienes este personaje de murciélago, tienes este personaje de Chibi Dog, pues entonces, si los tienes los dos y no tienes un mini plushie, aprovechalos con este tutorial. Tutorial de cómo hacer a mini plushie totalmente gratis si es que tienes estos dos personajes. Empezaremos poniéndonos cualquier cabeza que ustedes quieran, sea una cabeza gigante o una cabeza chiquita o una cabeza de cualquier cosa que ustedes prefieran. Yo en este caso me pondré la normal. Después vamos a torsos y en torsos nos vamos a poner el torso del murciélago. En brazos nos vamos a poner el de Chibidoc y en las piernas las piernas del murciélago. Después de eso nos vamos a ir a complexión y en complexión le vamos a bajar todo al mínimo. Luego de eso nos iremos hacia el juego de catálogo avatar, en catálogo avatar nos vamos a ir a catálogo, en catálogo nos vamos a ir a destacados o cualquier parte, porque después de pisar cualquier botón vamos a irnos a buscar al apartado donde dice cuerpo. En cuerpo nos vamos a ir a escala y en escala van a poner esta complexión que están viendo en pantalla, y aprovechando vamos a irnos a colores y vamos a pintarnos todo de color piel o de cualquier color que ustedes quieran. Luego de esto nos iremos a guardar en Roblox. En guardar en Roblox pondremos en mi avatar y en mi avatar pondremos en guardar en Roblox nuevamente. Pondremos en sí y después de poner en sí vamos a poner en aceptar, ya que esto nos va a guardar el personaje en Roblox para que lo podamos usar en cualquier momento. Luego de esto, ahora sí nos podemos ir a nuevamente al personalizado, y en personalizado le vamos a poner un accesorio, una camisa que ustedes quieran, pantalón que ustedes quieran, y si quieren no le pongan zapatos, pero yo le voy a poner zapatos como preferencia. Y pues listo, ya estaría nuestro mini plushie totalmente con solamente dos personajes gratis, si es que lo conseguiste gratis. Y aquí les dejo las escenas, todas las escenas de cómo se ve. Y si quieren más tutoriales, o solamente díganme en los comentarios cuáles tutoriales quieren ustedes que haga, o si quieren que haga otro tipo de videos. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like al video si es que les ha gustado, ya que eso me apoya mucho para seguir haciendo este tipo de videos. Y ahora sí, sin más que decir, y pues, chao.